Muy buenas tardes, sean bienvenidos a La Hora del Ingeniero, el programa que trae los últimos acontecimientos en cuanto a ingeniería se refiere. Cristian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángela. Muy buenas tardes, amables televidentes. Este es un espacio producido por el Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. A continuación vamos a conocer cuáles son los titulares que tenemos para la presente emisión. Hoy en nuestro segmento, el Colegio Ingenieros te informa, presentaremos algunas recomendaciones para evitar los incendios forestales, acciones que generan un grave daño a nuestro medio ambiente. En nuestro segmento Eventos, apreciaremos un resumen de la conferencia magistral denominada Evaluaciones ambientales que determinan la causalidad, valiosa herramienta para el desarrollo de proyectos. En nuestro segmento, el Colegio Ingenieros te informa, conoceremos algunos criterios y principios que se deben tomar en cuenta al momento de la formulación de proyectos de inversión para obras en saneamiento básico en nuestro país. En nuestro segmento Actualidad, el ingeniero Martín Sánchez Acosta explicará cuál es la situación actual y perspectivas de las plantaciones forestales en Argentina. En nuestro segmento Ingeniería en el Mundo, conoceremos algunas alternativas de construcción de viviendas para las zonas altoandinas que sufren las bajas temperaturas de este invierno sudamericano. Conferencia, ganadería lechera altoandina, sincronización de las características de la genética animal a las condiciones ecológicas propias del Ande. Expositores, Dr. Barry Allison, Dr. César Pinares. Fecha, miércoles 18 de julio del presente año. Lugar, Auditorio CIP Cusco. Informes, www.cipcusco.org.pe o al celular 984 11 44 49. Foro, conocimiento local para reducir el riesgo de desastre y adaptarse al cambio climático en la agricultura altoandina. Expositores, ingeniero Karim Cancha, ingeniero Edwin Mancilla, antropólogo Edith Quispe, ingeniero Flavio Valer. Fecha, jueves 19 de julio del 2018. Lugar, Auditorio CIP Cusco. Informes en el local CIP Cusco Larapa, en la oficina YEPI, o al celular 984 11 44 49. Charla magistral, aporte para la gestión del patrimonio cultural y natural a través del uso de la herramienta Stakeholders en la solución de conflictos. Caso práctico, Montaña de Siete Colores, Vinicunca. Expositores, ingeniero Juan Carlos Morales Sierra, ingeniero Miguel Ángel Morales Sierra. Fecha, viernes 20 de julio del presente año. Lugar, Auditorio CIP Cusco. Informes, local CIP Cusco Larapa, oficina YEPI o al celular 984 1144 49. Curso Auditorías Ambientales basado en la norma internacional ISO 19011. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Expositora Ingeniera Ambiental María Varela. Fecha 21 y 22 de julio del presente año. Lugar Auditorio CIP Cusco. Informes en el local CIP Cusco Larapa, oficina YEPI o al celular 984 11 44 49. Estimado ingeniero, es importante que mantenga sus datos actualizados en la base de datos del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, el correo electrónico, número de celular y dirección. Por esta razón, lo invitamos a actualizar sus datos en la Oficina de Informática y Sistemas del Colegio de Ingenieros del Cusco, ubicado en la urbanización Larapa A1 San Jerónimo, o visite nuestras plataformas virtuales. Página web www.cipcusco.org.pe o agréguenos a sus contactos atencion@cipcusco.org.pe o atencion2@cipcusco.org.pe y recibirá información actualizada de las diferentes actividades del CIP Cusco. También nos puede visitar en redes sociales como CIP Cusco. Contacte con nosotros a la dirección electrónica cipcdc-imageninstitucional@hotmail.com o a los teléfonos 084-2736-32
anexos 203-204. Colegio Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, al servicio de sus colegiados y la sociedad. En nuestro segmento, el Colegio Ingenieros te informa, especialistas en medio ambiente nos dan a conocer cuáles son los daños producidos por los incendios forestales en nuestra región, una práctica nociva que suele presentarse durante los meses de julio y agosto, en el que algunos productores agrícolas queman la maleza para proteger sus cultivos. Veamos la nota. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, muchos productores provocan incendios en sus hectáreas de trabajo para que de esta manera se pueda detener el crecimiento de los matorrales y la mala hierba, prácticas que muchas veces trae consecuencias nefastas con daños considerables al medio ambiente y las poblaciones aledañas. Por ello, especialistas en medio ambiente nos dan a conocer cuáles son los daños producidos por los incendios forestales en nuestra región y qué debemos tomar en cuenta para prevenirlos. La ciencia, las tecnologías van avanzando. Es posible que tiempos atrás se creía que tal vez el hacer humo en la chacra, quemando el rastrojo o quemando algunas malezas, es que se eleva el humo y bueno, se vuelve nube, y como hay nube va a regresar la lluvia, lo cual no es así, ¿no es cierto? Ya esa concepción creo se va cambiando. Ya hoy en día los agricultores creo que ya no debemos pensar de esa forma. Más al contrario, pues al quemar los rastrojos o algunas cosas, estamos incrementando, tal vez mineralizando el suelo con las cenizas, y tal vez un poco pues alcalinizando más el contenido de la capa agrícola, ¿no? Y eso pues va mermando la fertilidad del suelo, que no es adecuado. Y en los incendios es peor, ¿no? Que cosa, empiezan a quemarse los macro y microorganismos que son los responsables de mantener la fertilidad del suelo en la capa arable. Se eliminan los muchos vertebrados, invertebrados, animalitos que son parte del sistema, de ese nicho ecológico que se destruyen del todo. Y al destruirse todo, pues se estima que más o menos se demoran unos 100 años para volver a regenerarse ese área que se ha quemado en condiciones naturales como se ha sido. Y pues, y 100 años, y el capital biótico, el capital ambiental, ¿quién puede poner? ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, en la bibliografía dice que, bueno, son 32 millones de dólares, ¿no? Lo que estaríamos perdiendo, todo eso. No sé si la ingeniería económica podría valorar, podría pesar, medir, no los costos ambientales que se generan en esos incendios forestales. En esta época se organizan muchas caminatas, muchas visitas a áreas naturales protegidas, tal vez otras no, de libre acceso, muchas áreas tal vez carecen de señalización, ¿no? Y bueno, pues como está libre, entramos y por esa, principalmente de la gente joven, de aventurarse, de conocer lo nuevo, que apreciar la roca, ¿no? Un poco por ahí, a veces vamos, ¿no? Y pues sentimos un poco de frío, prendemos una pequeña fogata tal vez, ¿no? Y bueno, viene el viento. Hoy en día que inclusive la velocidad de los vientos se han intensificado, ahora que estamos próximos al mes de agosto, mes de los vientos, la velocidad de los vientos con relación a los años pasados no es la misma, se ha incrementado.
aumentado la velocidad del viento. Por eso es que es muy, tiene mucho riesgo el hacer fogatas a campo abierto, cuando van grupos de personas, de jóvenes. Ya hemos tenido una experiencia en años pasados que muchachos han sido alcanzados por el fuego en el camino hacia el Señor de Huanca, ¿no? Entonces, evitar esas cosas. O a veces gente joven, vamos con un cigarro encendido, ¿no? Estamos fumando y lo botamos la colilla sin percatarnos de que eso a veces puede causar el inicio de un fuego y encenderse. A veces no estamos midiendo nos queremos dar esos gustitos, pero esos gustitos resultan siendo caros a la vez. No asumimos la responsabilidad que debe tener cada persona. Recordemos que la mayor cantidad de los incidentes en el tema de incendios forestales se han dado a acciones, en este caso, no controladas, que han sido inducidas o provocadas, en este caso, por la acción humana, ¿no? Y en muchos casos esto se han dado justamente por la apertura del horizonte agrícola, ¿no? De la frontera agrícola, y justamente en estas épocas cuando los productores quieren desarrollar cierto tipo de actividades, sobre todo como el roce, esto ha generado de que se originen estos incendios forestales. Para ello estamos trabajando, y justamente este año nosotros hemos presentado el PLANEFA, el Plan Nacional de Fiscalización y Evaluación Ambiental, el cual nos permite también a nosotros otorgar una sanción a quienes originen este tipo de sucesos. Para ello estamos trabajando. Creo que la fortaleza que vamos a tener es de que el trabajo va a ser directamente dirigido a los hermanos de las comunidades, y donde también los mismos comuneros, a través de sus juntas directivas, en este caso, ejerzan sanción sobre quienes no controlen, en este caso, el tema de los roces para la ampliación del horizonte agrícola. Bajo ese concepto, nosotros vamos a tomar una decisión bastante férrea, bastante fuerte sobre esta situación. Tenemos que trabajar de la mano todas las instituciones, y sobre todo también tenemos que sensibilizar en el tema de educación ambiental a nuestra población. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Y justamente los medios de prensa también juegan un papel trascendental en la inducción de estas acciones que los hermanos de las comunidades tengan a bien ejecutar y desarrollar. Yo más bien quiero agradecer al Colegio de Ingenieros, sobre todo al programa de la Hora del Ingeniero, por tratar de difundir estas acciones, que para nosotros es muy importante. Es un trabajo que no podemos desarrollarlo solos, y para ello estamos buscando la articulación con todas las entidades público-privadas que se van a sumar al esfuerzo de este proyecto anhelado, de este proyecto ambicioso por parte del gobierno regional y sobre todo por nuestra región del Cusco. Los frutos seguramente van a ser muy benéficos, en el sentido de que vamos a reducir la tasa porcentual de las incidencias de incendios forestales, y sobre todo pensando en darle una calidad de vida digna a nuestros hermanos comuneros, y sobre todo que estamos hablando en estas épocas del tema de cambio climático, que para nosotros es muy importante que a través de este proyecto podamos contribuir con un granito de arena a este tema que se da a nivel mundial por efecto del calentamiento global. Y bajo esa circunstancia es nuestra contribución como pliego regional de seguir protegiendo nuestro medio ambiente bajo un esquema de responsabilidad ambiental. Nosotros no podemos impedir en este caso que ellos amplíen su horizonte agrícola, solamente lo que estamos solicitando es que lo hagan bajo un esquema de un control preventivo. Y para ese control preventivo también nosotros vamos a desarrollar un esquema de capacitación y de sensibilización para que ellos puedan realizar sus quemas de manera controlada. Es un tema más que todo de educación, de sensibilización, de concientización. Solamente estamos solicitando y nosotros pedimos de que cualquier incidencia que pueda llegar a darse sea comunicada y debidamente por las autoridades también sea sancionada bajo un esquema de la normativa que ampara, en este caso, la ejecución de las actividades que se puedan ejercer dentro de sus jurisdicciones. A través de este proyecto nosotros vamos a dar la fortaleza, estamos haciendo el máximo esfuerzo para tratar de coberturar la mayor cantidad de distritos de nuestra región del Cusco. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, y el único llamado que hacemos a nuestros hermanos de las comunidades es que traten de trabajar de manera responsable, de manera articulada. Sabemos que en estas épocas ellos desarrollan actividades de roce, y bajo ese esquema también ellos tomen las precauciones debidas para no generar impacto en nuestra sociedad y sobre todo en las jurisdicciones donde ejecutan o hacen este tipo de acciones, ¿no? El
En nuestro segmento eventos, el ingeniero Luis Ángel Anco Pichuilla, coordinador de evaluaciones ambientales en minería y energía del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, compartió con diversos profesionales un análisis de los impactos y efectos de los proyectos de ingeniería en la conferencia magistral denominada Evaluaciones Ambientales que Determinan la Causalidad. En la siguiente nota veremos pasajes de este importante evento académico. Hoy en día, para la ejecución de todos los proyectos en industrias extractivas, se debe tener la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, más conocido como EIA, herramienta que permitirá conocer las potenciales amenazas que puedan presentarse durante la ejecución de las obras y las acciones para su prevención. Frente a ello, el Consejo Departamental Cusco del Colegio Ingenieros del Perú, en coordinación con el Capítulo de Ingenieros Químicos, organizó la conferencia magistral denominada Evaluaciones Ambientales que Determinan la Causalidad, a cargo del ingeniero Luis Ángel Anco Pichuilla, coordinador de Evaluaciones Ambientales en Minería y Energía del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, quien compartió con diversos profesionales un análisis del desarrollo de los estudios profesionales que se desarrollan en nuestro país. Yo como profesional invoco a todos mis compañeros de mi profesión a que se involucren más en la investigación y estudio de temas ambientales, debido a que su conocimiento en los procesos productivos va a ayudar a identificar las posibles fuentes de afectación. Dicha afectación repercute no solo negativamente en la comunidad que se encuentra en los alrededores de una actividad económica, sino también repercute negativamente en las empresas debido a que se desperdicia materia prima, ¿no? y que esto va a generar pérdidas económicas a las empresas. ¿Cuáles son los sectores en donde nosotros trabajamos? Los sectores minería, que comprende la mediana y gran minería, en exploración, explotación, transporte, labor general, beneficio, almacenamiento de concentrados. En hidrocarburos también vemos exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización. En electricidad vemos la generación, transmisión y distribución. En lo que es pesquería, el procesamiento pesquero, industrial y acuicultura de mediana y gran empresa. En industrias, aún todavía estamos en proceso de transferencia de muchas otras actividades, ¿no? Hasta la fecha tenemos cerveza, papel, cemento, curtiembre, hormigón, yeso, hierro, fundición de metales no ferrosos, biocombustibles, petroquímica, alcohol, etílico, vinos, aguas minerales, ¿no? Azúcar, o sea, es bastante grande el tema de hacer la fiscalización en el sector industrial. La razón de que haya conflictos socioambientales viene a ser, pues, las denuncias acerca de la muerte de sus animales, que sus ríos y manantiales se están contaminando, que hay personas con metales en su sangre, que también indican de que las aguas de consumo se están contaminando, o que está habiendo, hay denuncias que donde indican de que está habiendo una disminución de los peces, ¿no? Incluso en algunos casos la desaparición de sus ríos. Esas son las denuncias que nos hacen llegar justamente las poblaciones, ¿no? En donde hay estos espacios de diálogo. ¿Y cuáles son sus demandas? ¿Qué es lo que piden en estos espacios de diálogo? Lo que ellos piden es justamente una remediación de pasivos ambientales. Recuerden que recién el tema de darle un interés al cuidado del ambiente será a partir del 2010, ¿no? A pesar que en el 2008 recién se crea el Ministerio del Ambiente,
Antes no había fiscalización ambiental. Entonces, como no había fiscalización, hacían pues lo que querían las empresas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que haya, de que no haya fiscalización? Es que a la fecha tenemos más de 8.000 pasivos mineros y más de 3.000 pasivos del subsector hidrocarburos, que, donde no se ha podido identificar al responsable de estos pasivos. Entonces, ¿quién tiene que asumir con la remediación? Es el propio gobierno. Y la remediación de esto, pues, de estos pasivos son, tiene un costo bastante alto. También, otra demanda de la población es la atención de salud de las personas expuestas a metales pesados. También la población demanda que la fiscalización ambiental sea cada vez más efectiva. Entonces, a raíz de todos estos problemas es que se crea este tipo de evaluaciones. Entonces, en este tipo de evaluaciones nosotros teníamos que identificar la fuente de este problema, ¿no? Recuerden también que los conflictos no necesariamente son por un daño real, sino también hay conflictos que se generan por percepciones, que también con las evaluaciones tenemos que demostrarlos. Las evaluaciones ambientales es el diagnóstico de la calidad realizada en una determinada área de estudio y se realiza a través de acciones de monitoreo y estudios especializados. Esa es la definición de una evaluación ambiental. ¿Cuál es el objetivo de estas evaluaciones? El objetivo de estas evaluaciones es evaluar la calidad ambiental e identificar las posibles fuentes de alteración en el área de influencia de las actividades económicas fiscalizables de competencia del OEMA, ya sea que se encuentren en etapa de operación, cierre o abandono. El Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI. Desarrolla cursos y talleres teórico-prácticos. Convenios con instituciones públicas y privadas. Ponentes nacionales e internacionales. Sé parte del YEPI, del Consejo Departamental Cusco, del Colegio de Ingenieros de Perú, al servicio del ingeniero y la sociedad. Conferencia, ganadería lechera alto andina, sincronización de las características de la genética animal a las condiciones ecológicas propias del Ande. Expositores, Dr. Barry Allison, Dr. César Pinares. Fecha, miércoles 18 de julio del presente año. Lugar, Auditorio CIP Cusco. Informes, www.cipcusco.org.pe o al celular 984 11 44 49. Foro, conocimiento local para reducir el riesgo de desastre y adaptarse al cambio climático en la agricultura altoandina. Expositores, ingeniero Karim Cancha, ingeniero Edwin Mancilla, antropólogo Edith Quispe, ingeniero Flavio Valer. Fecha, jueves 19 de julio del 2018. Lugar, Auditorio CIP Cusco. Informes en el local CIP Cusco Larapa, en la oficina YEPI, o al celular 984 11 44 49. En nuestro segmento, el Colegio Ingenieros te informa, compartiremos con ustedes algunos detalles que nos brindan especialistas para que sean tomados en cuenta al momento de formular proyectos de inversión de obras de saneamiento básico en nuestro país. Especificaciones como el respeto al medio ambiente y un riguroso análisis de la demanda son algunos de los puntos que serán analizados en el siguiente informe.
agua es el elemento más importante para la vida en nuestro planeta, y su tratamiento y distribución en nuestro país está a cargo de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento o EPS, y también de las juntas administradoras de servicios de saneamiento, más conocidas como JAS. Sin embargo, es importante conocer qué es lo que se debe tomar en cuenta al momento de la formulación de un proyecto de inversión en saneamiento, tales como certificados de factibilidad de suministro y de aguas servidas, habilitación urbana en caso de estar en la ciudad, así como la consideración adecuada de los impactos ambientales y sociales a través de los estudios de impacto ambiental. Por ello, el ingeniero José Luis Becerra Silva, gerente general de la EPS Sedacusco, nos da a conocer algunos detalles respecto a la formulación y desarrollo de obras de saneamiento básico en nuestro país. Bueno, lo primero es que tiene que estar dentro del programa de inversión multianual incorporado en este plan que lo maneja la Municipalidad Provincial del Cusco. Y otra, que como política institucional debe obedecer a un cierre de brechas y a que se pueda coberturar a toda la población. Ese es como principal objetivo que tiene que contener un proyecto de inversión en saneamiento. Bueno, todo proyecto de inversión pública, como expediente técnico y como un diseño hidráulico, tiene que tener aparte otro expediente de un estudio de impacto ambiental paralelo. La ley establece que ninguna obra se ejecuta si es que no tiene un estudio de impacto ambiental. Esto está asociado obviamente a cuidado del ambiente, a que en el futuro este proyecto de inversión no genere problemas con el ambiente y también en el mismo proceso constructivo. Bueno, están los ingenieros civiles que están capacitados, también hay los ingenieros sanitarios quienes diseñan y formulan los proyectos de inversión en agua y saneamiento. Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos una gerencia de ingeniería que está a cargo de desarrollar proyectos de inversión. También en muchas veces, cuando sobrepasa la demanda, recurrimos a consultores externos que nos puedan apoyar para desarrollar proyectos de inversión en el ámbito de la empresa Sedacusco. También a través de las JAS, las JAS también pueden contratar personal profesional para que formulen los proyectos de inversión, con mayor razón porque ellos no están debidamente organizados como una EPS, ¿no? Bueno, de acuerdo al InvierteP, que es ahora el que ha sustituido al SNIP, siempre todo proyecto tiene que tener una vigencia de 4 años. Pasados los 4 años ya hay que volverlo a formular, porque obviamente los presupuestos habrían variado, ¿no? Ese yo creo que es la temporalidad por la cual dura un expediente técnico. Bueno, en el caso nuestro, nosotros tenemos acá la gerencia de ingeniería, como repito, es la que formula y a través de la gerencia general se aprueban los proyectos de inversión con una resolución directoral o de gerencia general en este caso. Bueno, quien tiene la responsabilidad de la prestación del servicio es la Municipalidad Provincial. Ella sería la encargada de aprobar los proyectos que tienen las JAS. En nuestro caso, pues, la Municipalidad Provincial nos ha otorgado el derecho de explotación. Entonces, nosotros somos los encargados de formular, ejecutar y aprobar los proyectos también. Bueno, normalmente cuando se ejecuta un proyecto de inversión, se tiene que contratar una supervisión. Es la supervisora la que tendría que mirar que el expediente técnico se esté ejecutando tal cual está establecido en el proyecto, ¿no? Bueno, primeramente, cuando hay un proyecto de agua y saneamiento, lo primero que tengo que tener es la fuente, si tengo agua o no tengo agua, en cantidad y en calidad. Si esto se cumple, se desarrolla el proyecto. Y otro requisito indispensable es que tenga el terreno. Si no tengo terreno para construir el reservorio especialmente, el proyecto tendría que desvirtuarse o no ejecutarse, ¿no? En nuestro segmento Actualidad conoceremos cuáles son las características de la actividad forestal en Argentina y sus similitudes y diferencias con nuestro país, explicadas por el ingeniero Martín Sánchez Acosta, quien estuvo en nuestra región para participar del seminario regional Plantaciones Forestales en Argentina, que se desarrolló en el auditorio de la sede del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. Veamos la nota.
La plantación, renovación y tala de árboles son labores enmarcadas dentro de la actividad forestal, la misma que busca la sostenibilidad de las áreas de plantaciones bajo un esquema económico amigable con la conservación de nuestro medio ambiente. De acuerdo con el portal América Economía, el Ministerio de Agricultura en nuestro país estima que el desarrollo de la actividad forestal en Perú aportará unos 3 mil millones de dólares en ingresos anuales al Producto Bruto Interno, lo que generará que esta actividad, con una regulación ambiental y de respeto a las comunidades eficiente, se convierta en una de las principales fuentes de ingreso para el país. Por ello, el ingeniero Martín Sánchez Acosta, quien estuvo en nuestra región para participar del seminario regional Plantaciones Forestales en Argentina, que se desarrolló en el auditorio de la sede del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, nos brinda una perspectiva de la actividad forestal en el vecino país del sur y sus coincidencias con el Perú. Sí, en realidad me aclaro una cosa, eso del aceite no es tan así, porque el aceite que tiene el eucalipto lo tienen las hojas, y si la hoja está a 15 metros de altura, a mí me está corriendo el fuego por abajo. Hay prácticas culturales para minimizar el riesgo, aunque a nosotros tenemos muchos problemas de incendios, sobre todo en el verano, porque tenemos 40 grados de temperatura. Pero lo más importante es la prevención y en trabajar desde las escuelas. Que los chicos sepan que esos bosques dan trabajo a los padres de ellos. Y que ellos están viviendo gracias a que hay bosques. A partir de ahí también hay que luchar con algo cultural, que es lo mismo que les pasa a ustedes. La gente quema los campos. Y quema, y quema. Se han hecho muchísimos estudios diciéndole están perdiendo materia orgánica, están perdiendo, y muchos siguen quemando. Es el riesgo más grande. Entonces, ¿qué hacemos? Caminos cortafuegos perimetrales, los más altos, con más anchos, internos. Cosa que si me agarró fuego, yo pueda hacer un compartimento estanco. Y bueno, se me quemaron esas 10 hectáreas, pero no las 200. Y lo otro que hoy día tenemos consorcios de productores en los cuales todos trabajan en conjunto, hay torres de vigilancia, ya hay torres con cámaras, ya hay torres con gente, tenemos 10 torres, mis zonas son todos privados, no hay forestación del Estado, todo privado, pero ellos tienen que aportar una cuota para el sistema de detección. Porque lo más importante es detectar. Todo incendio, salvo esas quemas que hacen los ganaderos, si no empiezan por un fuego pequeño. Si uno llega rápido, en mi zona es re común, todas las camionetas que andan dando vueltas por el pueblo tienen atrás un tanque de agua con una motobomba chiquita y 100 metros de manguera. Cosa que el primer ataque van a ir una o dos personas nomás y después van a esperar que venga la cuadrilla. Pero que hay, y hay años que son muy bravos, y este año pasado, por ejemplo, en Chile se quemaron 240.000 hectáreas. O sea, lo del fuego pasa por romper una cultura, eso es bastante difícil, pero siempre se dice lo mismo, la prevención. Prevención en mi campo, que no esté sucio, yo imaginarme de dónde puedo venir, yo hablar con mis vecinos, pero la prevención a nivel general. Lo otro que les aseguro, y yo hice la prueba, es que algunos dicen dejaron una lata tirada y se prendió por el calor, dejaron un vidrio y se prendió. Yo los invito a que se pongan una botella sucia, porque en el monte, a ver si logran prender el fuego el pasto. Posible, una lupa tienen que llevar. Entonces, siempre hay alguien que lo produjo. Nuestra zona tiene la particularidad que cuando hay rayos, hay lluvia. Entonces, no tenemos incendios naturales como hay en Estados Unidos y demás, que los rayos hacen fuego. Y lo otro que cada vez hay más son piromaníacos. Y eso va en la prevención y en la difusión, y ahí entra el gobierno. El gobierno, un productor solo no puede hacer campañas de prevención. Tiene que estar el gobierno con las cámaras, de productores y demás. Te aclaro una cosa, es más fácil que se te prenda fuego un pino que un eucalipto.
Y lo otro es que si ustedes son, con el manejo que hicieron, la copa está alejada por haberlo podado, el incendio no sube a las copas y cuando hay un fuego que pasa rápido no afecta tanto. La madera se puede cortar, se usa y se vuelve a hacer el sistema. El pino, el IOTI que tenemos, tiene resina y eso prende como si fuera queroseno. Es más peligroso el pino que el resto. La silvicultura indica lo siguiente: el suelo tiene una capacidad productiva. Más de eso no se lo van a sacar. Lo que sí pueden adicionar es fertilizante. Entonces el silvicultor es el que determina cómo y dónde va a plantar. Nosotros tenemos, mi zona es ligeramente colinada, Misiones tiene montaña. El norte, Salta tiene montaña, o sea, no es una limitante el tema de que sea montaña o no, lo que sí hay que tener las previsiones. Vi plantaciones que, por ejemplo, no estaban en curvas de nivel o en quincunce, o que inclusive la plantaron y se fueron, o sea, la dejaron. Hay que tener conceptos, ¿para qué planté? Si son de protección, son de protección. Son de producción, son de... Hay algunas que son de doble propósito. Puedo proteger y puedo obtener un producto. Ahora, la distancia de plantación, casualmente lo veíamos en el campo, nosotros últimamente se prefiere plantaciones rectangulares para dejar paso a las máquinas que van a cosechar. Ustedes están plantando y van a cosechar y van a empezar la actividad dentro de 15 a 20 años, donde va a cambiar la situación. A nosotros nos pasó y yo lo viví. Nosotros plantábamos a 250 por 250. ¿Qué pasó? Eran finitos y la celulosa estaba contenta porque mucho de madera fina. Pasamos a 3x3. El 3x3, ¿qué pasó? Todo bien, ahora sí, tengo árboles más, 1111 plantas por hectárea, pero ¿qué pasó? Empezaron a pasar las máquinas y las máquinas en 3 metros con rebrotes tienen problemas. Entonces ahora la tendencia es plantar a 4 metros para que pasen las máquinas y entre plantas va a depender de la situación de donde esté, de la capacidad del suelo, situación topográfica, y ahí es donde entran los profesionales. O sea, nosotros siempre decimos, busquen el profesional local. Es más, nuestros artículos, cuando yo pongo en el diario nomás, abajo va, no dejen de consultar a su ingeniero forestal. Porque nosotros no estamos para atender preguntas, consultas privadas, estamos para orientar. O sea, yo no voy nunca a ver el campo a una persona y decirle lo que tiene que hacer. Hay que generar el negocio de los ingenieros forestales. O sea, los mismos ingenieros forestales tienen que generar su negocio. Y decir, son los asesores. Ahora, ¿qué se puede? Se puede. Lo otro que es muy importante es, cuando van a plantar, saber por dónde van a sacar la madera. Porque yo esos 4 metros los dejo para donde va a pasar el camión o la cosechadora, pero tengo que saber a dónde va a parar, no lo puedo mandar bajo o no lo puedo mandar a una situación que digo, por ahí no va a salir. Y ese es uno de los criterios que tiene que tener el ingeniero forestal cuando hace el plano, de dónde y cómo. En algún lugar va a orientar norte-sur, en otro este-oeste, pero no por el sol, sino por dónde se saca la madera. Ahora, lo que estuvimos insistiendo a veces es, manejen con poda, manejen con raleo, porque la tierra va soportando hasta que llega a un área basal y ahí se estanca. La forma que siga creciendo es quitarle área basal, que es el área a 1,30 m, medida del tronco, y eso el profesional es el que va diciendo, vamos a entrar de nuevo, vamos a entrar de nuevo. O sea que básicamente un poco la respuesta es, se puede. O sea, hay mucha experiencia, hay experiencia montañosa, Chile tiene muchísimo, y lo que sí, traten los ingenieros forestales
de generar hasta su propio negocio, que sean consultados por los productores o por los comuneros o por el gobierno. Pero se puede y se hace, es muy común. Tal vez una cosa que no se entendió del Silvio Pastoreo, porque no puse muchas imágenes, es que plantamos cuatro líneas comunes, normales, y después se dejan como 20 metros para el pasto. Plantamos 4 y 20 metros para el pasto. No es que abrimos sobre el monte, sino que son como callejones, y que acá tienen que tener cuidado de decir, bueno, ese callejón, ¿qué orientación le doy para no favorecer la erosión de la montaña? Charla magistral, aporte para la gestión del patrimonio cultural y natural a través del uso de la herramienta Stakeholders en la solución de conflictos. Caso práctico, Montaña de Siete Colores, Vinicunca. Expositores, Ingeniero Juan Carlos Morales Sierra, Ingeniero Miguel Ángel Morales Sierra. Fecha, viernes 20 de julio del presente año. Lugar, Auditorio CIP Cusco. Informes, local CIP Cusco Larapa, oficina YEPI o al celular 984-1144-44. Curso Auditorías Ambientales basado en la norma internacional ISO 19011. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Expositora Ingeniera Ambiental María Varela. Fecha 21 y 22 de julio del presente año. Lugar Auditorio CIP Cusco. Informes en el local CIP Cusco Larapa, oficina YEPI o al celular 984-1144-49. El CIP Cusco te ofrece Auditorio CIP Cusco, amplio y confortable para eventos académicos y ceremonias protocolares. Capacidad para 350 asistentes. Amplio hall en el primer y segundo nivel. Moderno equipo de sonido y multimedia de última generación. Salón de uso múltiple, amplio y confortable para realizar todo tipo de eventos. Capacidad para 180 asistentes. Servicios higiénicos con iluminación inteligente. Además, la mejor cancha sintética del Cusco. Amplia, cómoda y segura. Con la mejor iluminación. El CIP Cusco te espera. Mayor información al teléfono 273632 o visítenos al www.cipcusco.org.pe. Segmento Ingeniería en el Mundo, presentaremos un informe acerca de la construcción de viviendas altoandinas para la disminución de la sensación de frío en las zonas altoandinas, proyectos que permitirán mejorar la calidad de vida de los pobladores de la sierra de nuestro país y así evitar las muertes por enfermedades respiratorias. Veamos la nota. Frío.
una sensación que se agudiza más en las zonas altoandinas, sobre todo en los meses de invierno, cuando los pobladores de las diversas comunidades, ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, son víctimas de un clima glacial que llega a congelar riachuelos y cultivos. Sin embargo, diversas instituciones públicas y privadas han emprendido diversos proyectos para desarrollar viviendas que logren la disminución del frío intenso que se siente en los meses de invierno, donde las temperaturas mínimas llegan a 12 grados bajo cero. La mayoría de las viviendas en estas zonas andinas son de adobe y también muchas son de piedra. Entonces, al ser de adobe y de piedra, son construidas rústicamente. Ante la inclemencia del tiempo, tienen fugas de aire interior, aire caliente interior, ingresando el aire frío exterior. Por lo tanto, el clima interior, el ambiente, la temperatura interior hace que la temperatura baje, produciéndose enfermedades en los niños y en las personas mayores. Es uno de los temas muy importantes que se debe de tener en cuenta. El año pasado, el año 2017, se construyeron lo que se denominaba construcción de muros trombe con el programa Mi Abrigo del gobierno, ejecutado por Foncodes, que era la intervención de una vivienda, de las viviendas en estas zonas altoandinas, la cual funcionalmente era el colocado de protección exterior e interior para la acumulación de temperatura interior, de tal manera que en las noches la temperatura se atenúe con el clima interior, muchas veces llegando hasta más de 20 grados dentro del ambiente, y afuera está pues por debajo de 0 grados. La experiencia que se tomó el año pasado fueron experiencias tomadas de la Universidad Católica de Lima, que hicieron investigaciones, que las tomó Foncodes, una entidad del Estado, en la cual se realizaron intervenciones en las viviendas altoandinas, que consistía en el colocado de muros denominados trombes, que son unos muros transparentes, construidos de policarbonato, en forma exterior, en la parte exterior de las viviendas, que almacena, que almacena temperatura interior dentro de ese muro denominado trombe. Y después de ese muro trombe se dirige interiormente hacia los ambientes mediante unos tubos. El calor interior absorbe y dentro del mismo ambiente se colocan unos entablados de madera, se reviste los cielos rasos y las paredes de tal manera que la temperatura interior no fugue hacia el exterior. Y en las noches pues se tiene un clima bien agradable. En las puertas de ingreso a cada vivienda se construye una especie de un pequeño hall con una doble puerta. La función de la doble puerta es evitar que entre intempestivamente las temperaturas extremas exteriores. Entra la persona al hall, entra, se voltea, cierra la puerta y luego recién puede entrar al ambiente, ya sin frío ni temperaturas externas. Entonces así se protege especialmente la salud de los niños y de las personas mayores. Con esta experiencia de la Universidad Católica de Lima, lo que se hace es utilizar esa energía solar, se almacena en un muro transparente, luego del cual ese calor interior con temperaturas elevadas se traslada hacia los ambientes interiores fríos. Entonces se está utilizando pues una energía altamente renovable, ni renovable, es una energía constante y es pues puede ser utilizada indeterminadamente por toda la población. Lo que hemos chequeado, lo que verificamos el año anterior, se construyó a partir del mes de marzo hasta el mes de junio y las temperaturas vinieron a certificar también de la Católica de Lima, y efectivamente no solamente en periodos de temperaturas elevadas se almacena el calor, también se almacena en periodos de lluvia, en periodos de nieve, porque el ambiente exterior, a pesar de que tiene temperaturas bajas, los rayos ultravioletas siempre ingresan a través del muro trombe, que es una especie de una lámina de policarbonato, se almacena interiormente e igualmente luego ingresa hacia los ambientes y va a funcionar en cualquier periodo de tiempo, en cualquier estación del año, funciona. Los materiales baratos, económicos, pues es el adobe. Y en esa zona pues se consigue rápidamente la tierra porque lo tienen a la mano. También se construyen con piedra,
que de día almacenan el calor y de noche pues que irradian el calor interior. De repente es evitar que fugue la temperatura interior cerrando todos los resquicios, pero para eso se necesita quizás un apoyo técnico de las municipalidades o de las entidades que están en las zonas geográficas de donde se ubican estas viviendas encima de los 4.000 metros. Casitas Calientes consiste en calefacción y cocina mejorada, en fogones mejorados. Bueno, la mayoría de nosotros que trabajamos acá en el Grupo Apoyo del Sector Rural somos de provincia, ¿no? Y nosotros hemos trabajado, ya tenemos 23 años trabajando en ayudar a la gente del campo. Básicamente en subir agua, electricidad, ¿no? Y ahora ha venido ese problema. Nosotros ayudamos cuando alguien nos lo pide. Ya la gente pidió calor. Nuestro kit, ¿no?, tiene cuatro tecnologías, el combo. Uno es arreglar las puertas y ventanas. Después, lo que hemos hecho es poner un falso techo, que se llama la arpillera, que es tecnología de ellos mismos, ¿no?, tecnología apropiada de la misma gente de ahí. La tercera, que se llama las cocinas mejoradas a leña, ¿no? Le cambiamos su cocina y tenemos ahí la cocina que está calentando y que está sacando el humo. Y después, lo que hicimos es colocar una pared de plástico, ¿no? Al principio fue de vidrio, después con la investigación cambiamos a plástico y ahora estamos cambiando a policarbonato. Calienta y mete el calor del que está fuera del aire caliente dentro de la casa. Se desarrolló el muro trombe como una idea básica, económica, de poder calentar el interior de una habitación usando energía solar, que es económica, con materiales simples que pudieran ser replicados por los pobladores. Ahora sabemos que con ciertos materiales y el uso, orientación también del muro trombe, podemos llegar a variaciones de hasta 20, 22 grados. La idea de Concitec y la Universidad Católica es determinar cuál es el comportamiento de los muros trombes bajo diferentes condiciones climatológicas. Estamos teniendo óptimos resultados. Una de las cosas que más nos gusta de este proyecto en realidad es regresar y ver a la gente feliz. Bueno, esta casa es bonita porque bien calienta, así, fuerte. Porque hacía frío antes y ahora caliente está. Antes, cotía cara. Cuando estaba voltera, como así, con las cotas, con un poñe aquí. Ahora, ahí lo voy a llamar. Con ese logro, incremento de temperatura al interior de la habitación, hace que las familias puedan tener mejores oportunidades, que los niños puedan ir al día siguiente sin resfríos a estudiar al colegio, que las madres puedan cocinar en un fogón en mejores condiciones y no poder a futuro tener males respiratorios o ceguera. En realidad, lo que se está haciendo con este proyecto es mejorar la calidad de vida. Esa tecnología está difundiéndose no solo en Quechua, sino también en Aymara, porque la zona de Puno está entrando, ¿no? No, tú no sabes qué están hablando entre ellos, pero después se te acercan y les dicen, oye, yo también quiero una casita. Y yo también, y yo también. Estimados ingenieros, no olviden que deben actualizar su información en nuestra base de datos. Nos pueden ubicar en nuestra sede institucional, aquí en Urbanización Larapa Grande, A1 San Jerónimo. Por otra parte, no olviden que el Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú desarrolla constantemente diversos eventos académicos que permiten contribuir a una mejor formación del ingeniero. De esta manera, llegamos a la parte final de la presente emisión del programa La Hora del Ingeniero y los invitamos a volvernos a sintonizar, como siempre, los domingos a partir de las 5 de la tarde. Eso es todo con nosotros. Que tengan un buen fin de semana. Permiso.